vamos a hablar de la sabiduría de vida. No se olviden que Santiago es un libro práctico. 3:13 al 4:10. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros no anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, amén. En primer lugar, es importante que entendamos que para la Biblia la palabra sabiduría no implica conocimiento o acumulación de conocimiento o cultura humana. No, no. La sabiduría en la Biblia es cómo vive una persona y la capacidad de esta de discernir lo bueno de lo malo, y la capacidad, una vez discernido lo bueno y lo malo, de hacer lo bueno. Tener libertad de hacer lo bueno. Esa es la libertad. Discierno y elijo lo que más me convenga. Lo que más me convenga no me refiero a mi deseo egoísta, sino a lo que más me convenga, a mi crecimiento espiritual y la formación de mi carácter al carácter de Cristo. Entonces, tenemos que entender que la perfecta ley de la libertad, donde actúa la sabiduría espiritual, es aquella que discierne las cosas. Y hoy en día lo que menos tenemos o vemos en la sociedad es discernimiento. La sociedad es fácilmente engañada, fácilmente manipulada, no hay discernimiento, el mal nunca es tan malo ni tan bueno, siempre están áreas grises, hay que usar un poco la inteligencia espiritual y emocional para discernir el sentido común, la voz del Espíritu en nuestro corazón que nos habla, con quién nos casaremos, a quién entregaremos nuestros corazones, quién será nuestro amigo, con quién haremos negocio, qué mensaje desde el púlpito es de Dios y cuál no, qué doctrina es sana y qué no, qué es lo que me conviene y qué no, y tener, una vez que se sepa, la capacidad de hacer lo que conviene. Ahora, para la Biblia el concepto de sabiduría es tener la capacidad de hacer lo bueno, pero más que nada es tener la capacidad de formarnos al carácter de Cristo. En 1 Corintios 1:30 dice que en Cristo Jesús fuimos hechos sabiduría de Dios. En Cristo. ¿Qué es lo que implica de manera práctica esto? Que si yo me acerco cada vez más al carácter de Cristo, mejor viviré mi vida. Te pongo un ejemplo. Yo analicé. Todas las veces que he tenido un problema matrimonial, discusiones, problemas, malos momentos, al analizar mi situación, porque eso yo enseño y también me aplico, más que ver qué problema o qué error comete mi pareja, yo voy a ver en qué puedo cambiar. Y que la otra persona haga lo mismo. Ahí está el camino de la solución. Ahora, yo pensé, y si hubiera hecho esto y lo otro, y no hubiera actuado de esta manera, o no hubiera dicho lo que dije, no hubiera tenido este problema. Si yo era un hombre amoroso, como Cristo lo sería,
si yo era comprensivo, si tenía más oídos para mi pareja, si hubiera actuado con más mansedumbre, no hubiera tenido problema. Así también en mis relaciones con mis amigos, con mis parientes, en la administración de la iglesia, muchos problemas que hemos tenido y errores que he cometido ha sido porque yo no he actuado con el carácter de Cristo, impulsivamente, emocionalmente, con palabras, pensamientos, obras, omisiones. O sea que la sabiduría de vida es vivir como Cristo vivió. Entonces, dice el Santiago, el verso 13, dice que el fruto natural, escúchame, el fruto natural de una persona sabia es un fruto que el mundo para nada aprecia ni valora: la mansedumbre. Ahí dice, mira, muestre por su buena conducta con obra su sabia mansedumbre. ¿El mundo admira la mansedumbre? Yo le pregunto. No, admira la violencia, le dijo, le rompió. ¿Quiénes son nuestros referentes sociales? El violento, el que maltrata, el que grita, el que hace, le dijo, no se cayó, se le subió encima, nos permitió, le rompió la cara. Esas son las cosas que admira el mundo. El verso 14 nos muestra el contraste de esta sabiduría humana, totalmente contraria a la de Dios. Dice que una sabiduría, escucha, evalúate vos mismo, pensá en tu casa y en vos, no en el vecino, por favor. Y lo digo en serio, pensá en tu casa. Y si son una pareja, están juntos, gloria a Dios, porque pueden pensar y como personas sabias hablar sabiamente. Miren, dice que la sabiduría del mundo trae celos, amargura, contención, jactancia, mentira. Y es así como el sistema se maneja, aún en los países más avanzados. La jactancia, la soberbia, la amargura, los celos. Pero bajemos eso de modo personal. A vos, y por decirte a tu primer anillo, tu familia. Tu familia, hay contención, hay celo, hay jactancia, hay competencia. Bueno, falta la sabiduría divina, que es mansa. La sabiduría humana está enfocada en satisfacer tus propios deseos. Vos me dirás, pastor, ¿qué es lo que es la sabiduría humana? Buscar tu propio deseo. Egolatría. Ni siquiera egoísmo, egolatría. Hago lo que quiero, hago lo que me gusta, mi voluntad está por encima del otro, uso lo demás para beneficio mío, busco mi comodidad por encima de los demás. Es celoso, es implacable, es mezquino, es egoísta en su trato. No entiende que el hombre verdaderamente sabio es un hombre absolutamente contrario. Manso, humilde y servicial. Jesús dijo, mírenme a mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay gente que me dice a mí en consejería, pastor, no tengo paz, mi corazón está quebrantado, todo el día tengo miedo, tengo crisis de ansiedad, tengo... Y yo le digo, mira, hermano, hermana, te voy a la fórmula bíblica. Yo no soy psicólogo, menos psiquiatra, no puedo medicarte, pero yo te puedo decir lo que Dios dice. ¿Lo tomarías humildemente? Sí, pastor. ¿Querés tener paz? Bueno, descanso para tu alma, sí. Sé humilde y sé manso. Y busca a quien servir. Busca a quien servir. Comprométete con alguien que está menos favorecido que vos. Y anda a servirle. Anda. Te va a traer sabiduría de vida. Esa es la ventaja que tenemos los pastores. Que por nuestra propia ocasión tenemos que estar mucho con los los entristecidos, los endeudados, los amargados, los que están enfermos. Y un día común, yo por ejemplo en mi día, como fue esta semana, de aquí para allá con mil proyectos y cosas, me llama una hermana y dice, pastor, yo te pido por favor que te vaya a orar por un tío mío, que esto, que aquello, en tal hospital, en el IPS, anda. Y bueno, Él no es creyente, pero te ve por la tele, tuvo un accidente cerebrovascular, bla, bla, bla. Y bueno, hermano, no puedo perder la oportunidad de predicar de Cristo a alguien que necesita. Le llamé ya a la terapeuta, está todo, te hacen en terapia intensiva, andate nomás, que esto, que aquello. Me voy al IPS, ya empieza la realidad. Y entro y veo a un hombre de mi edad con operaciones. Oro por él, salgo, seis personas en la misma sala.
Y cuando salgo, su esposa me dice, hace 3 meses estamos así, pastor. Desde el 24 de diciembre. Le oro, me pongo, vivo acá hace 3 meses. Y vos cuando salís de ese lugar media hora después, no salí como entraste. ¿Sabes cómo salí? Más agradecido a Dios. Más vulnerable y dependiente de que hoy estoy bien y mañana, ay, ay, me siento así, ¡pup! Me llamó mi esposa y si yo estaba acá para allá, le decía, estoy apurado. Y dice, hola mi vida, qué bendecido soy, había sido. ¿Qué te pasa? No, nada, todo bien. Sí, acá los chicos, chicos, pórtense bien, por favor. Hay una realidad. Yo no puedo ser egoísta, yo tengo que servir y eso añade sabiduría a mi vida. Y el Señor dijo en el Salmo 32 que yo te prometo que si la ayuda al necesitado y al menesteroso, estaré a tu lado en el día de tu aflicción, dice. Esa sabiduría de vida. Pero el mundo, ¿cómo vive? Ay, estoy de pero vamos al shopping. Tarjeteemos, viajemos, vayamos a punta. Está bien, hacerlo también si podés. Está bien, yo también quisiera hacerlo, pero serví y sé manso para hallar. ¿Qué cosa dice Jesús? Descanso para vuestras almas. Por eso se van y se deprimen. Están ahí en una playa, primer nivel, y dicen, me hallo. ¿Qué es lo que queremos? Vamos al shopping, comprar ropa. Te pusiste. Tapa nomás, ¿verdad? Sí, tapa nomás. Porque cambiaste tu externo, pero tu interno sigue, tu corazón sigue afligido. Entonces, en la sociedad de las redes sociales, la imagen engañosa que justamente confronta a Santiago predomina. El Instagram, apartámoslo ya ahí de la apariencia física. Esto le pasó a muchas personas. Yo le agradezco a Dios, soy casado y pastor ya en esta época y no cuando era soltero y mundano, porque los muchachos la están pasando mal. Se encuentra una chica en el shopping y... No pudo venir tu prima. No, yo soy de ella. Disculpe, señora. No soy señora. Bueno, acá parece 17 y usted ¿cuánto tiene? 45. Pero. Es la cultura de la apariencia. Y Santiago te dice, sé sabio, porque Dios dijo, yo no miro lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Yo miro el corazón. No, el verdaderamente sabio discierne, no necesita jactancia y su humildad y mansedumbre, créeme, le da autoridad. El verso 16 que dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lógicamente, nos muestra la consecuencia de una falsa sabiduría, celos, contención, perturbación y perversión. Una persona sabia que es también buena observadora se dará cuenta de la verdad. No hay paz para el impío, dice el Señor. Mira, y vuelvo a las redes sociales, nos crea todo lo que ve ahí. Esa es la cultura de la apariencia. Mira, pastor, él es feliz. Él... No sé si es feliz. ¿Por qué sigue feliz? Y mira cómo está este su selfie que hizo con su amigo en un cumpleaños. No. El verso 16, 17 y 18 nos muestra el contraste de esta falsa sabiduría y nos muestra el fruto de la verdadera sabiduría. Y dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Acá dice nuestro sabio hermano Santiago, hay una cosecha de paz para los que siembran paz. Vuelvo de vuelta a la mansedumbre, sé manso. A mí me ocurrió, y con mucha gente, que las veces que he tenido victoria, porque a mí tampoco que no siempre tengo victoria, a veces también digo, pico acá y clavo, y, pero las veces que tuve victoria y me callé ante una ofensa, pasó unos días y la persona viene a decirme, Emilio, te pido disculpas por lo que pasó. Te pido perdón. Y sinceramente tuve vergüenza cuando vi que vos no dijiste nada. Te callaste y te fuiste. Ahora voy a ir, ¿y si no hace eso, pastor? Y bueno, entonces quiere decir que esa persona no es sabia.
Pero la persona sabia reconoce sus errores. Y yo doy por hecho, yo estoy hablando, la iglesia pues para orientar a la gente a la vida de fe y enseñarnos acerca de Dios. Entonces yo doy por hecho que los que estamos acá sentados hoy, ya el hecho de que estés sentado ya me dice que en algo por lo menos vos estás viendo una brecha en tu corazón de recibir la palabra de Dios. Te estoy dando la palabra de Dios con humildad. Capaz que puedes hablar y decir, me cuesta todavía, mi amor, ayúdame, o te pido perdón, voy a seguir caminando, o papá, una oportunidad más, y caminamos hasta la perfección. El capítulo 4 no es otro capítulo, eso se dividió nomás por un orden. Sigue el mismo tema y dice, miren, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten nuestros miembros? Termina diciendo el capítulo 3 que el hombre que, o la mujer que siembra paz, ama la paz, recogerá paz. Amén. Pero el hombre con sabiduría caída acarrea mal para él mismo, incluso para el mundo entero. Y yo te decía una cosa sobre la guerra. ¿Por qué pone acá el ejemplo de la guerra? La guerra es lo peor de lo peor que puede vivir una sociedad, una persona. La guerra divide a la humanidad. La guerra trae muerte, separación, esposos que dejan a sus mujeres, hijos que dejan a sus padres. Trae dolor, hambruna, porque, por ejemplo, esta pandemia terrible, horrible, nos vimos todos limitados, la incertidumbre, se murieron gente, se contamina otro. Pero no pasamos hambre, por ejemplo. En la guerra no hay qué comer, no hay qué comer. Aún las sociedades más adelantadas no tienen qué comer. No puede comer pasto, tu hijo se acuesta sin comer, llorando, y la mamá no puede darle mamá a su hijo porque está desnutrida, no produce más ni leche, y el bebé se muere de hambre. Estamos hablando, yo suelo ver la historia y veo películas que hablan ahora, la guerra es terrible. Miren lo que es la historia del hombre en la guerra. Violaciones, desastres naturales. Es que más, los desastres naturales son mucho mejor que la guerra. Un tsunami, un terremoto es mejor que la guerra. ¿Y por qué decir eso, pastor? En primer lugar, porque afecta a un área, y segundo, despierta la solidaridad de los pueblos, envían su ayuda, la gente se pone. La guerra despierta lo peor del ser humano. Y cuando Santiago pone que la guerra es la máxima expresión de la codicia, de la avaricia, del egoísmo, de la maldad, de la envidia, demuestra de manera pura el ser humano caído. Porque si hay algo que no nos ha faltado en toda la historia de la humanidad son guerras. De hecho, murió más gente en manos de otra gente que de enfermedades, de hambruna, de desastres naturales. Aproximadamente el doble de personas, o sea, que hoy en el mundo, hoy tenemos 7 mil millones, unas 12 mil millones de personas murieron en guerras en la historia de la humanidad. O sea, personas que mueren en manos de otra persona. El hombre lobo de sí mismo. Entonces la gente culpa a Dios por la guerra, pero el Señor nos dice dónde viene la guerra: de la maldad del corazón humano, de la codicia y la avaricia. Ahora, siguiendo este hilo, el versículo 4 nos confronta a qué cosa: el amor desordenado por los bienes materiales, que es un tipo de adulterio espiritual. Te lo muestro, el amor desordenado por los bienes materiales. Fíjate, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios quiere que la amemos primero por encima de todo, pero cuando una persona ama algo más que a Dios, en este caso la codicia y la avaricia, no digo yo deseo algo, eso no está mal, todos deseamos algo, quiero progresar, quiero tener más, voy a comprarme mi coche, voy a trabajar mejor, pero la codicia y la avaricia pide a Dios, pero pide mal para gastar en su deleite, y cuando no recibe, entonces dice, yo lo haré con mis propias manos. Un ejemplo, el codicioso, el avaro, dice, Señor, yo quiero ganar más, promover mi trabajo, que aumente mi sueldo, y ora un tiempo, pero realmente no pasa nada. Entonces dice, bueno, ya que oré un mes y no pasó esto, y voy a ganar plata de alguna manera, pues yo quiero mejorar mi casa, quiero mejorar mi auto. Entonces empieza a corromper su empresa, a robar, a hacer algo raro ahí. Ese es el codicioso y el avaro. No se conforma con lo que Dios le dio. No estoy diciendo conformate en la mediocridad. Te estoy diciendo progresá, crecé, pero según el carácter y el criterio de Dios.
El codicioso, ¿cómo es alguien que desea sanamente? Qué linda esa chica, me gusta, me gustaría cortejarla, ser su amigo, enviarle flores, escribirle en sus redes sociales, conquistarla, porque quiero tenerla conmigo, quiero ser mi novia, mi esposa y casarme con ella y tener familia. Eso no está mal. Pero el que mira a una chica, esta me gusta, bueno, la voy a empezar a cortejar, no pasa nada. La chica me dice, no, no me gusta, te pido perdón, de verdad me incomodo, soy una persona, pero no quiero sanar. Entonces, bueno, muy bien. Ahora va a ver, le empieza a hostigar, empieza a buscar el problema con su relación, incluso llega a la violación. El verso 6, vemos que los primeros versículos vimos cuán maligna y engañosa puede ser la naturaleza caída. Y el verso 6 nos alienta a hacer lo mismo. Pero a Dios dice, Dios da mayor gracia, Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Yo quiero la gracia de Dios porque eso vale más que cualquier cosa en este mundo. Yo quiero la gracia de Dios, más que el dinero, más que los bienes materiales. Si me quiere dar Dios que ese dinero, que me dé por su gracia. Si me quiere dar Dios lo que yo deseo, que me dé por su gracia. Pero créanme, yo pido a Dios, a veces tengo un deseo intenso y quiero, no entiendo más y ya raya la codicia, quiero, Señor, dame, dame y dame, ¿verdad? Y después hago un ayuno que es más o menos una huelga de hambre hasta que Él me dé. Así hago una ayuna. No, es para, no, yo ayuno y oro no para que Dios me dé, sino para que yo encuentre su voluntad. Y muchas veces Dios me dijo no, muchas veces. Y su no primero, me dijo no, y me doblegué. ¿Se acuerdan lo que dije la otra vez? Doblegarse a la voluntad de Dios te da paz. Entonces dije no. Y después con el tiempo me di cuenta, te puedo contar muchas anécdotas en todas las áreas, me di cuenta que hubiera sido terrible si yo tenía lo que estaba queriendo. Dios me libra. Y hay muchas veces que ni siquiera me doy cuenta de eso, pero no importa que no me dé cuenta, Dios sabe lo que hace. Yo pido, oro y sigo los canales correctos y dejo que Dios trate conmigo. Termino con esto, que es para hablar 10 minutos más, pero ya no tengo tiempo. Si estás verdaderamente arrepentido, yo te pido algo, que analice el versículo 7 al 10. Vas a ver 6 pasos a seguir para alguien que de verdad dice, pastor, después de escuchar tu mensaje me di cuenta que de verdad yo tengo que cambiar. He sido confrontado en mi carnalidad. Quiero seguir el verdadero camino en la restauración. Porque hay gente que está así. Hay gente que a lo mejor escucha y se va como si nada. Pero hay algunos que escuchan y dicen, yo quiero cambiar. Y acá nos da, verso 7, someteos pues a Dios. Primer punto, sométanse a Dios, obedeciendo su palabra. Es una decisión, yo estoy con el ayuno de silencio. Tremendo. O sea, mi tema es no criticar. A veces estoy en mis pies y digo, mi amor, viste fulana, tal cosa, fulano. No critique, me dice, pero estoy acá en cuatro paredes contigo. Le digo, déjame aquí. No, no, Dios está acá también. Ay. Trago mis palabras. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que desde que empecé a hacer ese ayuno silencio, me es más fácil hacer dieta, me es más fácil irme a entrenar, me es más fácil todo lo demás. Porque dice, pues, que el hombre que refrena su lengua es varón perfecto, el cual puede dominar todo su cuerpo. O sea que la raíz está la lengua. ¿Verdad? Oren por mí, hermano, estoy en esa, ¿eh? Y yo oraré por ustedes, ayuno de silencio. No voy a decir nada que no esté seguro, que no sea para edificar y que no perjudique a nadie. Igualito que la regla de Twitter voy a aplicar a mi vida ahora. Totalmente al revés. Digo lo que no entiendo, opino a quien no conozco, hago para destruir, no para edificar. Bueno, no ustedes, sino la gente. Yo quiero ser así. Me someto a Dios entonces. Resisto al diablo, tomando una decisión de alejarme de las tentaciones. Me acerco a Dios en oración y confesión para que Él se acerque a mí. Limpio mis manos, habla de mis obras. Purifico mi corazón, habla de mis motivaciones. Porque incluso podemos hacer buena obra con la motivación correcta para ser visto por vanidad. Y me humillo delante de Dios. Como dice, Dios dice la verdad y yo tengo que cambiar. Eso es humillarse delante de Dios. Ya diste el paso más importante para la restauración, porque eso es humildad. Y Dios da gracia al humilde. No te olvides que la fuente del pecado es el orgullo. Serán como Dios. Eso fue la gran palabra clave que le dijo a Eva la serpiente.
Nadie va a decirte nada. No necesitas a Dios. Sos Dios para vos mismo. Tus criterios están por encima de Dios. Hacé con tu vida lo que quieras. Una vez que comió ese fruto, la raíz del pecado entró y la fuente del orgullo salió del corazón del hombre, trayendo podredumbre, dolor y quitando la humildad y la mansedumbre de un verdadero creyente que depende de su Creador. Espero que Dios te haya hablado y oro a Dios para que estas palabras no sean meramente palabras de conocimiento, sino de sabiduría, de aplicación en la vida real. ¿Podemos ponernos en pie, por favor? Padre, venimos delante de ti, Señor, con humildad. Y la humildad es decisión, Señor, sin argumento. Hago lo que tengo que hacer y punto. Y te pido algo, y quiero que ustedes pidan. Porque dijo Santiago, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche y le será dada. Te pedimos sabiduría, porque eso es algo que sí o sí nos vas a dar, porque tú nos pediste que te pidamos. Y si lo hacemos con humildad, yo, Señor, sé que vamos a recibir sabiduría para manejar mi familia, sabiduría para manejar mis relaciones, sabiduría para manejar mi empresa, sabiduría para administrar mis emociones, sabiduría, Señor Dios, sabiduría. Y te pido, Padre, que lleves este deseo en nuestro corazón hasta el llanto, Señor, como dice terminando, llore, aflíjase, tírase al suelo y clame a Dios, porque eso habla de una persona realmente humillada. Y literalmente, Señor, queremos llorar en tu presencia, clamándote por sabiduría, arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiéndote, Señor, que por tu gracia y favor puedas llenarnos, Señor, de todo tu conocimiento, porque queremos que Cristo sea formado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén.